Un 100% de adhesión espera en la movilización de este jueves 29 la directiva provincial de la Asociación Nacional de Empleados Fiscales, ANEF. Desde su nivel central, el organismo convocó a un paro en todo el país en busca de respuestas de parte del gobierno a una serie de demandas, siendo una de las más urgentes alcanzar un reajuste mayor al 2,9% que ofrece la moneda y que está lejos del 7,5% que el sector público solicitó en agosto pasado. Mira, es uno de los elementos, pero tenemos temas pendientes como son condiciones adecuadas para desarrollar el trabajo diario, igualdad de oportunidades para efectos de concursos públicos, en fin, el tema de los aguinaldos para toda la administración central del Estado y los trabajadores públicos, que son la base para que el sector privado tenga en consideración al momento de otorgar los propios. La comunidad tendrá que armarse de paciencia y reagendar sus trámites, ya que la movilización implica que no habrá atención de público en las reparticiones estatales. Mañana los servicios públicos no atienden público, solamente en caso de emergencia las jefaturas se hacen cargo de la atención y nosotros a partir de las 8 de la mañana nuestras dependencias van a estar cerradas. Vamos a hacer un trabajo en cada servicio de análisis y reflexión hasta las 10 de la mañana. A partir de ahí quedamos en movilización. El paro tendrá una duración de 24 horas y a él se suman también el sector salud, los profesores y la Dirección de Aeronáutica Civil. La ANEF espera respuestas del gobierno durante el día. De lo contrario, no descartan nuevas movilizaciones.